Buenas y bienvenidos a Hawks. Después de este parón de un par de semanillas, vamos a ver si continuamos nuestro modo campaña con Torchlight esta vez. Son de estas otras misiones que no tienen intro. Parece que suceden una tras otra. Venimos de defender Washington en la misión anterior. Y se nos ha asignado una misión prioritaria al final de la anterior, que supongo que será esto. Mayor Wallace, aquí la escuadrilla Hawks. Estamos en el punto indicado a la espera de nuevas órdenes. Un reactor militar estadounidense se acercará a su posición a Baja Cota y desde el sur. Esa es su cita. Jefe Hawks, he detectado el... Dios. ¿Es lo que creo que es? Afirma, digo, ¿dónde es el Air Force One? El presidente y su familia van a bordo, además de gran parte del gabinete. Los evacuamos de la capital para que no caigan en manos de Artemis. Su misión consiste en escoltar al Air Force One y acompañarlo a un lugar secreto, de nombre en clave, Noviembre 4. El presidente y el ejecutivo estarán allí a salvo mientras analizamos lo sucedido. Entendido, señor. Cuente con nosotros. Los llevaremos a Noviembre 4. Eso espero, Hawks. Muchos hombres buenos han muerto para pues facilitar esta evacuación. A la diferencia, no quiero que su sacrificio sea en vano. Escuadrilla Hawks, aquí Águila. ¿Cuánto me alegro de veros, muchachos? No os alejéis. Voy a cambiar de rumbo para ir a Noviembre 4. Tranquilo, Águila. Te cubrimos. No vamos a dejar pasar a nadie. Esperamos que los misiles no se sigan disparando solo. Ayuda desactivada. Escuadrilla Hawks, aquí Ciudadela. Se acercan varios enemigos con rumbo 180 y a toda velocidad. Parece que van en serio. Recibido. Manos a la obra, muchachos. Te sigo, Casper. Vamos a intentar no alejarnos mucho de Earthworm One, porque si vienen de otro sitio y estamos tomados por culo, pues al final acabarán dando a Earthworm One. Hawks, el círculo que rodea a cada unidad enemiga en el map tag indica el alcance de sus armas. Mantén a Águila fuera de los círculos derribando a los bandidos o entrando en los círculos para que te ataquen a ti, ¿entendido? Entendido, Ciudadela. Hay que derribar a los bandidos o entrar en los círculos para que los malos nos ataquen. Eso es, parece que los bandidos tienen hambre. Vamos a por ellos, Hawks. Vale. ¡Al ataque! Jefe Hawks, se acerca un nuevo grupo de bandidos a vuestra posición. Ya, por lo que se tenemos a por culo nosotros y yo me encargo de estos. Pues por esto no me gusta alejarme del Air Force One. Porque el Air Force One en este momento va hacia lo que yo estoy apuntando y... Y es... A suma de velocidades se aleja de mí, ¿sabes? Jefe Hawks, aquí Águila. Estamos muy cerca. Derribad al bandido antes de que nos detecte o estaremos en un buen apuro. Hawks, aquí Águila. Se acercan bandidos. ¿Dónde estáis, muchachos? Tenéis que impedir la intercepción, jefe Hawks. Atacad con todo lo que tengáis. Si nos mando vosotros allá, bueno, mientras solo se disparan bengalas solo. No podemos dejar que esos idiotas nos superen. Vienen a toda potencia. Casper, cárgate a ese tipo. Cuidad, tranquila, Águila. Casi estamos dentro del círculo de tiro del bandido. Derribando deprisa, juega por nosotros. Aviso. Vamos a mandar a los nuestros a por aquí y me voy a cargar de esto, que sea hacia donde va el Air Force One. Es que vienen por los dos lados, tío. Tiene que haberlo dejado como estaba. Ya. Directos a por Águila.
espera, joder. No. A lo mejor la de Air Force One tirando un misil. Déjame no alejarme de momento de Águila. Vamos a quedarnos alrededor de Águila. Por eso que vamos a tener que ir a por los... Capitán, armas en espera. No. Entendido, me dirijo hacia el objetivo. Ya por aquellos y ya estoy en cargo de... Chicos, esos tipos saben lo que se hacen. Desde luego, no consigo enfilar a ese tipo, haga lo que haga. Jefe Hawks, aquí Águila. Nos acercamos a vuestra posición. Tenéis que ocuparos de ese bandido antes de que llamemos su atención. Aviso. Perfecto. ¿El mayor Wallace sigue en este canal? El presidente quiere hablar con él. Aquí, hombre, Wallace, habla el presi. Estamos intentando averiguarlo. La situación cambia constantemente y estamos recibiendo informes contradictorios. Bueno, ¿y qué sabe? Señor, sabemos que Artemis ha lanzado un ataque coordinado a gran escala contra Estados Unidos. Creemos que han atacado todos los centros civiles y militares importantes de la costa este. Las fuerzas de Artemis han conseguido inutilizar nuestro escudo antimisiles SLAMS. También han desactivado algunos de nuestros satélites de comunicaciones y reconocimiento. En estos momentos no sabemos la magnitud del ataque de Artemis ni los daños que han causado. Que son graves. Señor presidente, Estados Unidos está en guerra. Le recomiendo que pongamos a las Fuerzas Armadas en DEFCON 1. Me entiendo, mayor, pero ahora mismo me preocupan nuestras armas nucleares. Aquí, Águila, tengo problemas de comunicaciones. Escuadrilla Hawks, ¿no te recibís? Águila, aquí Caster. No eres tú solo. Hay unas interferencias extrañas. Buenas tardes, señor presidente. Adrian de Winter. Vale, la amenaza de Adrian de Winter. ¡Da! ¡Ah! Vamos a cambiar para que no se disparen los misiles solos. ¿Qué narices pasa? Mi SRM se ha averiado. ¿Interferencias? Y el mío. Recibo lecturas falsas por todas partes. A todos los aviones. Hay potentes interferencias de origen desconocido en todas las frecuencias. Sea lo que sea, influyen a los enlaces de datos, así que los SRM y los sistemas de tiro se verán afectados. Atentos, antes de que empezaran las interferencias, detectamos la presencia de más bandidos. Podrían estar a punto de llegar. Joder. A pelear con el cañón ahora. Ayuda desactivada. Hawks, estáis a 50 millas de Noviembre 4. Estáis en la recta final. No os fiéis del SRM. No funciona con las interferencias. Las interferencias dificultan fijar los objetivos. Es fácil perder el objetivo, así que una vez fijado hay que disparar deprisa. Recibido, sombra. Vale, o sea que de largo alcance ya no podemos usar. Hawks, aquí Águila. Voy a mirar para la aproximación final. Alejad a esos tipos unos minutos más, ¿vale?
aquí, Águila. Casi estamos dentro del círculo de tiro del bandido. Derribando deprisa, joderá por nosotros. Bandido a las 12. Objetivo a tiro. Misil eliminado. Misil eludido. Objetivo pisado. Por favor, por favor. Objetivo destruido. Fox, listo. Primero dio el segundo, ¿no? Objetivo a tiro. Arma fijada. Blanco a tiro. Fox, estáis a 30 millas de noviembre 4. Alejad los bandidos del águila un poco más. Joder, estar con el puto cañón. He fijado el objetivo. Jefe Fox, aquí águila. Los bandidos me tienen a tiro. Vamos, vamos. Punto, destruidlos. Bien. Recibido. Hombre, seamos aliados. Al final. No consigo empilarlos. Se acabó. Voy a utilizar las ametralladoras. Vamos, coño, por estarme alejando, joder. Jefe Fox, necesito ayuda. Venga, va, al final no. A 10 millas, casi hemos llegado. Venga, destrózalo. Han alcanzado al Air Force 50%, al 50%. Vamos, destrozadlo. Ayuda desactivada. Talon, derriba a ese tipo de las 9, yo no llego. Águila, ¿cómo vas? No aguantaremos mucho más con objetivo. Fox, aquí Águila. Estamos en la baliza exterior de noviembre 4 y entrando en el perímetro defensivo de la base. Estamos a salvo. Vamos a realizar la aproximación. Al límite. Gracias por salvarnos el pellejo. Sois los mejores pilotos que he conocido. Esto es el pan nuestro de cada día, Águila. De nada. Aunque si el presidente quiere darnos una medalla, no vamos a negarnos. El objetivo sigue activo, jefe. Eso es, los bandidos se marchan y vuelven a la base. Ayuda activa. A dar caña. Vale. Menudo viajecito, jefe Hawks. Un momento, el presidente quiere hablar con vosotros. Caballeros, quería darles personalmente las gracias por su valor y su decisión a la hora de ponernos a salvo a mi familia y a mí. Jamás olvidaré lo que han hecho hoy y les prometo que el pueblo estadounidense se enterará de ello. Es nuestro trabajo, señor. No tiene que darnos las gracias. Señor presidente, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos? No lo sé con seguridad, pero les prometo que Artemis pagará por lo que ha hecho. Bueno, al límite, pero misión cumplida. Vamos a dejarlo por aquí y hasta la próxima.